tal, amigos televidentes? Les saluda Liz Escoto y les damos la bienvenida a nuestro programa Prevenir es Salud. Y bueno, en esta edición nos encontramos con la doctora Lucía Sánchez. Ella es pediatra del hospital Dr. Fernando Vélez Páez. Mucho gusto, muchas doctora. Gracias, Liz. Gracias por acompañarnos acá en el programa. Y ella ha venido para hablarnos sobre un tema de mucha importancia para las madres nicaragüenses. Y se trata de un síndrome que normalmente amerita el cuidado durante el primer año de los bebés, y se trata del síndrome de la muerte súbita. Doctora, en el caso de esta enfermedad o de este síndrome, hay muchas incógnitas. De pronto uno se vuelve un poco paranoico de qué es lo que puede provocar este tipo de muerte en un bebé, porque entiendo que es en el primer año de vida que hay mayores probabilidades, ¿no?, que pueda suceder. Así es, Liz. El síndrome de muerte súbita del lactante es en realidad todavía un enigma para lo que es la medicina en la actualidad. De hecho, hay muchas incógnitas acerca de cuáles son las causas que pueden llevar a que el niño tenga una muerte súbita, una muerte no esperada, que causa alteraciones a nivel de la familia, estrés a nivel de los padres, porque no logran determinar cuál es la causa que puede llevar a que estos niños tengan una muerte súbita de lactante. Si bien es cierto, es conocido que hay factores de riesgo en estos niños, y que sí, las edades que más frecuentemente se presenta la muerte súbita de lactante es en los niños menores de un año de edad, con un pico predominante entre los niños entre 1 y los 3 meses de edad. Y en este caso, ¿cuáles son estos factores de riesgo que podrían darse o que podrían ser una condición para que ocurra este tipo de muerte en un bebé? Ok, hay factores que se han venido estudiando a nivel internacional, en los que se han logrado identificar factores que son modificables y factores que no son modificables. Dentro de los factores de riesgo que no son modificables se encuentran el estatus socioeconómico de la familia, el nivel sociocultural, el nivel educacional de los padres, la edad materna, que es algo que, a pesar de que nuestro sistema de salud ha trabajado mucho en lo que es tratar de disminuir el embarazo de nuestras adolescentes, son factores que en realidad están un poquito pues difícil y fuera de nuestro alcance, pero sí hemos tratado pues de hablar, de tratar de mejorar la parte educacional en nuestro adolescente. Otros factores tienen que ver propiamente con lo que es el feto. O sea, los bebés que nacen bajo peso, los bebés que son prematuros, los bebés que nacen producto de un embarazo gemelar, son factores de riesgo que no son modificables por parte de nosotros y que incrementan las tasas de riesgo de muerte súbita del lactante. ¿Puede haber alguna señal, algún indicio para la madre y sepa pues que podría ocurrir esta situación, o es algo así completamente imprevisto? Dentro de la definición de muerte súbita del lactante es precisamente eso, es algo que no es esperado. No existe una señal, no existe algo que pueda decirle a la madre, mi bebé va a fallecer. En realidad es algo que pasa dentro de bebés que son aparentemente sanos y que en la parte de su examen físico, en su apariencia, no nos dice que ellos puedan predisponer a presentar una muerte súbita de lactante. En los neonatos, que es en el caso de los bebés muy recién nacidos, sobre todo de 0 hasta un año de edad, sí hay factores que están bien definidos, como ya lo habíamos mencionado, la prematuridad, el bajo peso al nacer, y un factor muy importante que en el caso de los recién nacidos es importante tener es el antecedente de eventos que se llaman de apnea. La apnea es cuando el bebé, por cualquier factor asociado a su nacimiento o factor asociado a complicaciones durante el parto, en el caso de la mamá, como la hemorragia, como las rupturas prematuras de membrana, como el antecedente de infecciones o como el antecedente de factores de riesgo maternos propios, como procesos infecciosos predominantemente, que hacen que estos niños tengan un incremento dentro de los factores de riesgo para poder desencadenar este síndrome de muerte súbita de lactante. Cuando hablamos de muerte súbita, nos referimos que hay un paro en la respiración. ¿Qué es lo que ocurre? Muerte súbita, predominantemente lo que describe es el fallecimiento de un bebé que aparentemente estaba sano y que no
es previsto. Los bebés predominantemente mueren en horas de la noche y de hecho los rangos de las horas en que más frecuentemente se dan estos eventos es entre las 9 de la noche y las primeras horas de la madrugada, que son los momentos en los que los padres están de hecho dormidos, no se dan cuenta de que ocurre el evento y simplemente a la mañana se dan cuenta de que el bebé ya no respira. Y entonces, ¿cómo podés diferenciarla de otra enfermedad? ¿Se requiere de algún examen, alguna valoración para poder determinar si fue por muerte súbita o fue provocada por otra enfermedad? Okay. A nivel mundial se ha trabajado con diferentes organismos en los cuales se habla de la organización de grupos multidisciplinarios que incluye neonatólogos, que incluye pediatras, que incluye de hecho ginecólogos para prever los antecedentes maternos como factores de riesgo y que incluye la parte forense. La parte forense es muy importante porque de hecho en nuestra cultura, en nuestro país en general, no hay una aceptación por parte de los padres de que se pueda realizar una autopsia de estos niños. La gran mayoría de los padres, como su parte emocional, la parte psicológica está tan afectada que no aceptan la realización de las autopsias, que nos podría decir a nosotros que este niño en realidad tiene alguna malformación cardíaca, una malformación a nivel de su sistema nervioso central o alguna alteración a nivel morfológico que sea la causa determinante que pueda llevar a este niño a desarrollar una muerte súbita del lactante. ¿Y de qué manera está trabajando el Ministerio de Salud para poder llevar este tipo de información a las madres? ¿Hay algún tipo de concientización en las madres? Por ejemplo, usted que es pediatra, asumo que a su consultorio llegarán algunas mamás haciendo esta pregunta, pues, de cómo puedo hacer para saber si mi hijo, bueno, si nació prematuro, de pronto te puede entrar la paranoia, ay, Dios mío, ahora lo trato como un muñequito de porcelana para que no se me quede. Así es. El sistema de salud a nivel de todo lo que es Nicaragua, Centroamérica y de hecho en otros países, aún los países desarrollados, nuestra parte principal es la parte de la prevención. Si nosotros identificamos un bebé que tiene mayores factores de riesgo de presentar una muerte súbita de lactante, nosotros siempre trabajamos en la parte de la consejería. La consejería a las madres adolescentes que se hace desde la atención primaria y la consejería que se hace a nivel de los hospitales. Siempre todas las mamás que tienen a sus hijos dentro de nuestras unidades de salud, se les brinda una consejería acerca de lactancia materna, acerca de los cuidados de los bebés, los cuidados adecuados del recién nacido y se les da el seguimiento también en atención primaria. Entonces siempre se trata de hablar con ellos acerca de todas las medidas de prevención, acerca de que si hay de que si su bebé tiene mayores factores de riesgo, cuáles son los cuidados específicos que tiene que tener con este bebé y cuándo tiene que acudir inmediatamente a la atención de salud si mira que su bebé tiene alguna alteración o alguna señal que pueda sugerir que presenta alguna alteración de este tipo que pueda desencadenar un evento súbito de esto. ¿Qué tan frecuente en Nicaragua es esto? Porque bueno, bien me decía usted, a veces los padres están un poco lastimados pues emocionalmente cuando les acaba de morir su bebé y es difícil determinar las causas de esta muerte, pero ¿puede ser muy frecuente o tienen una estimación de qué tan frecuente es que se dé este síndrome? El síndrome de muerte súbita de lactante a nivel mundial representa el primer lugar en las muertes súbitas de los niños menores de un año, pero de forma que tiene que ver mucho con la epidemiología y con todo eso, las tasas más altas de muerte súbita de lactante se dan en los países desarrollados, principalmente Corea, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, son los países en los que se da más esto. Las tasas son muy variables, en realidad dentro de un mismo país, en diferentes sectores, en el sector urbano y en el sector rural, también las tasas van a ser cambiantes. En nuestro país la tasa de muerte súbita de lactante en realidad no es tan alta, pero sí mucho tiene que ver también con la parte de la prevención. En realidad se ha logrado intervenir, se ha logrado disminuir esas tasas de prevalencia de muerte súbita de lactante a través de la prevención y de la consejería. La información es importante, ¿no?
Me gustaría que habláramos un poco sobre algunas recomendaciones que le pudiéramos dar a esta mamá o a los padres para poder prevenir este síndrome, pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando con la doctora Lucía Sánchez, pediatra del Hospital Doctor Fernando Vélez Páez, sobre el síndrome de muerte súbita en el lactante. Ya volvemos. Contaminación de nuestras playas. Protejamos los recursos naturales que la Madre Tierra nos da. Cuidar el medio ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos. Un mensaje de Asamblea Nacional. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en nuestro programa Prevenir es Salud, y nosotros continuamos acá para conversar un poco más con la doctora Lucía Sánchez. Ella es pediatra del Hospital Doctor Fernando Vélez Páez. Doctora, algo que mencionábamos antes de hacer la pausa, como es las recomendaciones. Bueno, en la actualidad vos vas a encontrar que almohaditas de todo tipo, que unas que dicen que tienen huequito, que supuestamente para ayudarle al bebé y evitar esto, lo de la muerte súbita. ¿Es real esto? ¿O qué es lo más recomendable, por lo menos al momento de dormir, que me decía usted que son las horas que normalmente se da este tipo de este síndrome? Okay. Como estuvimos platicando, hay factores que nos ayudan a prevenir. O sea, los factores que son modificables son los factores en los cuales nosotros como papás podemos intervenir para tratar de prevenir dentro de lo que está a nuestro alcance, que estos niños puedan presentar una muerte súbita de lactante. Entonces, dentro de esos factores de riesgo que son modificables, uno de ellos es evitar dormir en la misma cama con el bebé. Eso es muy importante por el riesgo de los aplastamientos.
tanto. Entonces se recomienda que sí haya una cohabitación con el bebé, pero no dentro de la misma cama. O sea, que el bebé duerma en nuestro cuarto cercano para que nosotros podamos tener una vigilancia adecuada del bebé, pero no dentro de la misma cama. Eso es muy importante. Lo otro es la parte de la superficie. La superficie en la que duerme el bebé debe de ser una superficie firme, no tiene que ser una superficie muy blanda, porque esto puede ocasionar que el bebé, en los bebés recién nacidos es muy difícil, ellos no se mueven constantemente, pero los bebés cuando ya van alcanzando una cierta edad y ellos empiezan a tener actividades motoras adecuadas, entonces ellos empiezan a hacer movimientos dentro de las camas, entonces se recomienda que la superficie sea firme. Lo otro que sí se recomienda es evitar que el bebé tenga accesorios cercanos dentro de la cama. Se recomienda evitar los peluches, evitar el uso de las almohadillas, los edredones, mantener al bebé demasiado abrigado. Eso no está bien, porque los bebés, recordemos que su sistema inmunológico, su sistema de termorregulación no está totalmente desarrollado. Entonces ellos, lo ideal es que estén en temperaturas ambientales que sean confortables, que no sean ni demasiado frías ni demasiado calientes. Eso es muy importante. Y lo otro pues son los factores que tienen que ver propiamente con las mamás. Como ya es bien conocido, las madres que abusan de lo que son hábitos como el tabaquismo, como el alcohol, aún ya sea antes del parto y posterior al parto, de las drogas. Entonces todos estos son factores pues que se están bien establecidos, que tienen una asociación directa con la muerte súbita del lactante. Entonces son factores en los cuales nosotros podemos incidir. Y por ejemplo el chupete o la pachita, okay, de pronto que se la dejan ahí. Entonces, para que se duerma. De forma muy, muy paradójica, sí, la utilización de los chupetes, ajá, se ha descrito como un factor protector. Ajá. Pero siempre lo ideal, la lactancia materna, que es lo que siempre hemos mencionado como un factor protector, porque ayuda a la parte de la relación con la madre, mantiene un vínculo muy cercano entre ellos que ayuda a tener un cuidado pues más adecuado con los niños. La otra parte es la parte inmunológica. Los niños que son alimentados con lactancia materna son niños más sanos, son niños inmunológicamente que a través de la lactancia la madre le pasa anticuerpos que le ayudan a defenderse de las enfermedades. Entonces eso es parte muy importante. Y la utilización del biberón, que era lo que estábamos mencionando, fortalece los músculos de la boca, evita que la lengua se protruya hacia atrás, entonces sí se ha mencionado como un factor protector. Pero, por ejemplo, dejarlo durmiendo con la pacha, porque de pronto le dejan y que le ponen una almohadita y no sé qué, para que la alimentación no se pregunte. De los bebés, ajá, nunca puede ser sin supervisión. Eso, okay, es una parte muy importante. La alimentación de los bebés tiene que ser estrictamente supervisada. En el caso de los bebés que tienen lactancia materna, pues lógicamente la mamá está ahí todo el tiempo y está previendo, uh-huh, y está vigilando la parte de la alimentación. Uh-huh. Pero cuando los bebés son amamantados, se le administra la fórmula a través de los biberones, nunca se recomienda dejar al bebé con la pacha sin vigilancia, sin supervisión. ¿Por qué? Porque esto incrementa el riesgo de broncoaspiración. Uh-huh. Se le va alimento hacia los pulmones al bebé y el bebé deja de respirar. Son bebés que fallecen. Y en el caso, por ejemplo, me hablaba de la lactancia materna. ¿Importa la posición? Porque me está mencionando esto de la aspiración, ¿influye de alguna manera también la forma en que le estás dando? ¿Puede ser acostado o, okay, en realidad? Las posiciones adecuadas de lactancia materna incluyen que tanto la madre como el bebé tengan una posición confortable, uh-huh, pero se recomienda preferiblemente por los factores de riesgo como la broncoaspiración o por las infecciones del oído con más frecuencia que no se haga con el bebé acostado. Lo ideal es que si las mamás, por cuestión de cansancio excesivo, porque eso pasa, sí, cuando los primeros meses las mamás están sumamente agotadas porque se tienen que despertar cada 2 horas o cada 3 horas, entonces lo que se recomienda es que si se va a amamantar al bebé en cama, se ponga en una posición sentada, se utilice una posición adecuada del bebé, se amamante y se espere de 15 a 20 minutos antes de acostar al bebé, por el riesgo de que ellos puedan tener regurgitaciones y el riesgo de que ellos puedan broncoaspirar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de otros factores de riesgo que me mencionaba usted, como era esto del tabaquismo,
antes y después de nacer el bebé, ¿de qué manera puede influir en este caso en que se dé este síndrome de muerte súbita? Ok, el tabaquismo es un factor negativo para todo lo que es el crecimiento del desarrollo de los bebés. En el caso de intraútero, los bebés se han encontrado una asociación directa con crecimiento intrauterino retardado. Los bebés nacen bajo peso porque tienen problemas en cuanto a la oxigenación de sus tejidos por el aumento del dióxido de carbono asociado al tabaquismo. Entonces, son factores que son completamente negativos. No se recomienda que ninguna mujer que se encuentre embarazada o recién alumbrada consuma el tabaco. Es totalmente negativo. Pero si está expuesto, de pronto alguien en la casa, Las exposiciones pasivas, que ya no tienen que ver directamente con la madre, sino que tal vez el padre o que alguna persona de los que viven dentro del hogar también fume, eso también es un factor negativo, porque el dióxido de carbono se incrementa a nivel ambiental. Y los bebés, como estamos hablando, su sistema pulmonar, su sistema ventilatorio, su sistema digestivo es inmaduro. Entonces, estos bebés, no, al exponerse a todos esos factores, pueden presentar trastornos de lo que es la ventilación perfusión a nivel pulmonar, que pueda predisponer a que ellos, si tienen de por sí alguna condición propia no identificada como un error innato del metabolismo que no les permita tener una ventilación adecuada, esto, al exponerse a esos factores, tengan mayor riesgo de desarrollar una muerte súbita del lactante. Y otro aspecto que usted mencionaba, me queda la duda, entonces, ¿por qué el hecho de que consuma alcohol o droga, esto se refiere directamente a la mamá, que puede afectar al bebé? En el caso del alcoholismo y de las drogas, sí es predominantemente, directamente asociado a la madre, porque esto aumenta el riesgo de los partos pretérmino, aumenta el riesgo de que estos niños nazcan antes de tiempo, de que estos niños nazcan bajo peso al nacer, que tengan problemas de desarrollo a nivel neurológico, porque son niños que muchas veces crecen, se desarrollan mal y desarrollan patologías congénitas asociadas a todos estos factores de riesgo. Entonces, la utilización de droga y de alcohol también es un factor negativo que influye de forma directa hasta 5 a 6.5 veces más el riesgo de desarrollar muerte súbita de lactante que el hijo de una madre que no es fumadora, que no toma licor y que tampoco utiliza drogas. Ah, bueno, qué interesante. Hay un aspecto que usted mencionaba también que podía ser positivo para el bebé y disminuir las posibilidades de una muerte súbita, decía lo de la cohabitación. En este caso, ¿cómo es que puede influir en disminuir este tipo de síndrome? Ok, la cohabitación, lo que quiere decir es que tengamos un contacto más directo con el niño, sin dormir con el bebé. El hecho de dormir con el bebé juntos, papá y mamá, por el riesgo de lo que ya estábamos platicando, del cansancio excesivo y todo eso, puede ocasionar que el bebé de forma no directa, o sea, porque nunca ningún papá va a querer aplastar a un bebé, por así decirlo, o asfixiarlo con una sábana o con una colcha o con las almohadas, porque nuestro ambiente de adulto es diferente al ambiente que tiene que tener correctamente el niño. Entonces, la cohabitación es que el niño esté a nuestro alcance, que esté dentro de nuestra habitación, a nuestro acceso, para que nosotros podamos estar pendientes de que el niño esté respirando bien, que el niño tenga una posición adecuada, porque las posiciones, es algo que se nos había pasado y es muy importante, la posición en la que se encuentran los niños al dormir influye mucho en el riesgo de muerte súbita del lactante. Hay una posición que es totalmente incorrecta, que no se permite que los niños tengan esa posición durante el sueño, y es la posición prona. La posición prona es que el niño esté boca abajo. La posición boca abajo incrementa el riesgo de que este niño, por un cambio de posición, que ellos lo hacen de forma espontánea, ocasione que el niño pueda tener obstrucción de su vía aérea, deja de respirar, el niño no se pudo mover porque tal vez no está desarrollado, porque tal vez es recién nacido, o porque tal vez ellos caen en un sueño profundo, y eso ocasione que el niño pueda tener una asfixia. Entonces, la posición del lado es otra posición que no se recomienda para los niños menores de 6 meses, porque la posición del lado fácilmente puede convertirse en prono. Entonces, no se recomienda que los bebés duerman ni boca abajo
ni de lado. Se recomienda que el niño tenga una posición supina, o sea, boca arriba. Y por ejemplo esto de utilizar gorritos, porque hay algunos que dentro de eso... Ok, la utilización de los gorritos no es que sea mala, ajá, pero sí se recomienda que el bebé en horas de la noche tenga el confort más grande, o sea, que el bebé tenga un ambiente cómodo, que el bebé... Se recomienda que no se utilicen guantes, porque ajá, de hecho, recuerden que el área de conocimiento de los niños es la boca. Así entonces es. El bebé tiende a hacer todo esto, el movimiento es hacia su boca. Entonces la utilización de los guantes, muchas veces los guantes hasta les quedan flojos, puede sí, ocasionar que el bebé en la noche agarre el guantecito y se asfixie. Sí, entonces no se recomienda ni la utilización de los guantes, ni de cosas pequeñas dentro del ambiente donde está dormido el niño, o sea en sus cunitas, en su camita, no se recomienda que tengamos objetos pequeños. Ah, ya entiendo. Entonces, en el caso del colecho, usted me planteaba esto del aplastamiento del bebé. Hay algunos que consideran pues que puede estimular de alguna forma la independencia del niño. Esto en el primer año es definitivamente mejor descartarlo. ¿O hay algún momento que la realidad que es sí se que, pudiera? En la parte del desarrollo psicológico del niño, no se recomienda el colecho. Ajá, se recomienda que el bebé puede estar hasta el primer año de vida dentro de la habitación de los padres. Ajá. Y posterior a eso, aunque en algunos casos recomiendan de los 2 años en adelante, que el bebé tenga su propia habitación en los casos que son factibles. De repente en nuestra población, como tenemos algunas personas de un nivel socioeconómico de repente un poco más bajo, que no tienen esa condición, o sea, dentro del mismo cuarto que ellos estén en su propio espacio. Porque esto va a permitir que el niño tenga una independencia adecuada, que el niño crezca adecuadamente, que el niño sepa que papá está ahí, pero que él tiene su propia independencia. Ah, ya, pero eso no significa que no vas a decir al niño, tengo miedo, no se va a acercar tampoco. No es alejarlo, pero exacto, sí darle su espacio. Lo que se recomienda que es darle su espacio, exacto. Exacto, que tiene su espacio propio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, bueno, cuando aunque en Nicaragua los niveles pues de ocurrencia de este tipo de síndrome son más bajos que en otros lugares, ¿qué pasa cuando ocurre este tipo de muertes en el bebé? ¿Cómo se le puede ayudar al papá, a la mamá, para sobrellevar esta situación? Ok, en los casos que lamentablemente los padres, porque es una situación que en realidad afecta a toda la familia en general, se vuelven actores directos de este tipo de eventos, lógicamente se tiene que hacer una evaluación. Una evaluación en la cual se descarten cualquier evento criminal. Se tiene que hacer un estudio de todo lo que es la situación, cómo se dio el evento, si hubo algún factor predisponente, si hay algún factor a nivel social que pueda predisponer a estos casos. Si en un dado caso se descarta totalmente esto y se ve que en realidad es una muerte súbita del lactante, se hacen las evaluaciones psicológicas. En la mayoría, sí, en todos los hospitales del sistema público y aún en el sistema privado, pero predominantemente el sistema público, que es donde nosotros trabajamos, tenemos un grupo de autoayuda y de apoyo a estos papás. Tenemos un grupo de psicología y de trabajo social que se les da una parte de acompañamiento a estos papás. Se les explica que cuando ya se descarta, como lo dijimos, que fue una muerte que no fue fue inevitable, o sea, fue algo que sucedió de forma natural, se le da un apoyo en cuanto a la parte de aprender a sobrellevar la situación y se trata de en ellos tener un acompañamiento más a largo plazo, sobre todo a nivel de lo que es la atención primaria, porque recuerden que uno de los factores de riesgo que habíamos mencionado es que los papás de un niño que ya tuvo muerte súbita del lactante, incrementa hasta 4 o 5 veces el riesgo de que estos papás puedan tener otro bebé que también tenga muerte súbita del lactante. Entonces a ellos se les tiene que dar un seguimiento en el tiempo. Bueno, qué importante tener en cuenta todas estas recomendaciones y bueno, definitivamente tener una vida saludable para contribuir de alguna forma a que nuestros niños no puedan sufrir
de un síndrome como esto que lastima pues a toda la familia, como dice usted. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en el programa y brindarnos toda esta información tan importante para nuestros amigos televidentes y continuar pues en este en esta labor preventiva que ya inició el Ministerio de Salud y nosotros contribuir con esta información hacia la ciudadanía. Le queremos agradecer a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en su programa Prevenir es Salud. Se despide de ustedes, Ligia Escoto. Hasta la próxima.